Muy bien, ¿cuántos han venido a escuchar una palabra del Señor en esta tarde? ¿Puede mirar a alguien, ojalá que no esté al lado suyo, sino que mire quizás que está atrás suyo y dígale, Dios te trajo esta noche? No te trajo el auto ni el metro, Dios te trajo esta noche. Amén, 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 amén. Muy bien, vamos a compartir una palabra del Señor y quiero que me acompañen en su Biblia, Juan 1, en el versículo 51. Si me pueden subir la escalera, por favor, esa escalera que está ahí, ¿me la pueden? Gracias, muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Una vez más lo quiero leer. Les digo la verdad, todos ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Quiero hablar por unos momentos acerca de la escalera de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ha entregado una escalera? Gracias, Claudio. Llamé al Claudio Díaz porque teníamos una escalera, pero estaba toda sucia la escalera que teníamos. Entonces le digo, Claudio, ¿tenía una escalera? Sí, y fue a comprar una escalera. Así que, Claudio, bueno, va a valer la pena el esfuerzo. El jueves, ¿cuándo prediqué el jueves? ¿Sí? El jueves prediqué acerca de la integridad. Y terminé la prédica con este versículo, que es cuando Jesús está escogiendo a sus discípulos, se encuentra con tres jóvenes, Felipe, Pedro y Natanael. Pero cuando se encuentra con Natanael, le dice, eres un verdadero israelita, un hombre completamente íntegro. Y luego le comienza a decir esta palabra, les digo la verdad, ustedes verán los cielos abiertos, verán mayores cosas de las que ahora han visto, porque y van a ver no solamente cielos abiertos, sino que van a ver una escalera, y van a ver ángeles que suben y ángeles que bajan. Está hablando en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay una historia muy similar, donde Jacob tiene un sueño que ve lo mismo. Acompáñeme a Génesis 28:10. Dice, Jacob salió de Berseba y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí para pasar la noche. Por cierto, un paréntesis antes que se me olvide. Qué bonito se veían todos los cantantes juntos, se pusieron de acuerdo, pero no me dijeron a mí para ponerme la de jeans también. Faltó eso. Pero qué lindo. No solamente cantan lindo, sino que se ven bonitos los cantantes. Muy bien. Salió a Harán, al llegar ahí a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera y allí se acostó a dormir. ¿A qué se acostó? A dormir. Entonces tuvo un sueño. ¿Cuántos han tenido algún sueño? No estoy hablando que usted tenga un sueño, sino que le estoy hablando de cuántos han soñado un sueño de Dios. Hay veces que soñamos porque nos comimos un completo muy tarde la noche. Pero hay veces que soñamos sueños que vienen de Dios. Nuestro pastor la semana pasada nos enseñaba que un sueño es una profecía en un menor grado. Y muchas veces Dios nos va a dar sueños. Mientras dormimos nos va a dar diseños, nos va a dar sueños para ponerlos por obra. Así pasó con Jacob. Estaba cansado, llegó la noche, tomó una piedra y la puso sobre su cabeza y comenzó a dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera que apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo. ¿Y qué veía? A los ángeles de Dios que subían y bajaban. Los ángeles subían y bajaban. No bajaban y subían, sino que los ángeles, ¿qué hacían? Subían y bajaban. ¿Qué significa eso? Que hay ángeles en la tierra. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que usted va, ángeles de Dios van guardándote.
van cubriéndote. Los ángeles subían y bajaban. Y en lo alto de la escalera se veía el Señor que decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te esparcirás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. De aquí salió el meme: amiga, date cuenta. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra. Y esto es lo que me encanta: no te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré ningún momento hasta que cumpla mi propósito en ti. No te dejaré ningún momento. Dios no te va a dejar ningún momento de este 2023 hasta que haya cumplido lo que Él dijo de tu vida. Dios no nos ha dejado y Dios no nos va a dejar. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo que Jesús le dice a los discípulos es el mismo sueño que tuvo Jacob. Una escalera, ángeles subían y ángeles bajaban. Antes de entrar a lo de la escalera, me pregunto, si Jacob tuvo sueño, ¿por qué escogió una piedra para apoyar su cabeza? ¿No había un poquito de pasto? ¿No había un poquito de maleza? ¿No había hoja? ¿No había, quizás se hubiese sacado el turbante que andaba trayendo, se lo hizo así un rollito y se lo puso? Cualquier cosa hubiese sido más cómodo que una piedra, ¿sí o no? Pero dice que tomó una piedra, la puso de cabecera y se acostó. Tiene que haber estado muy cansado. Yo creo que se desplomó donde lo pilló la noche y se acostó. Lo que para nosotros nos tiene que hacer mucho sentido, que la Biblia señala que Jesucristo es la roca. Jesucristo es la piedra. En otras palabras, tu descanso y mi descanso no dependen de la almohada que tengo. No dependen del colchón que tengo, no dependen de la casa que tengo, ni siquiera depende del lugar en donde vivo, si están haciendo fuego artificial afuera o no. Tu descanso depende de poner tu cabeza en la roca que es Cristo y descansar y poner tu confianza en el Señor. Por eso David llegó a decir: yo dormía y Jehová me sustentaba. En otras palabras, cuando entendemos que nuestra esperanza está puesta en la roca que es Cristo, podemos aún estar durmiendo y saber que Dios me sustenta. Cuando usted pone su esperanza en Jesús, cuando usted pone su esperanza en la roca que es Jesús, no importa cómo sea la cama, no importa si se le sale un resorte en medio del pulmón, lo importante es que usted ponga su cabeza en la roca que es Cristo. Porque no importa si tu cámara es memory foam o cualquier otra cosa, si tu confianza no está puesta en el Señor, no vas a descansar. ¿Cuándo aprendemos a descansar? Cuando aprendemos a poner nuestra esperanza en la roca, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y soñó con una escalera. Mire, tenemos que entender que Dios no solamente nos da la promesa, Dios nos pone una escalera para llegar a esa promesa. Hace este fin de semana, mi hijo me dijo, la Isa está de vacaciones con sus primos, con el David, la Pami y sus primos, y entonces estamos solamente con el Cristóbal. Y ayer nos tomamos el día para descansar. Y mi esposa se estaba tomando una siesta y mi hijo viene y me dice: papá, quiero galleta. Yo le dije: anda, ¿tú sabes dónde está la galleta? Anda a buscar la galleta. La mami la escondió. Entonces, nosotros tenemos un pisito rojo en nuestra cocina. Entonces, las galletas estaban ahí, solamente que estaban un poquito más arriba, pero Cristóbal no las veía. Entonces yo le dije: mira, yo no te puedo decir, imagínate que este es el piso, yo no te puedo decir dónde están las galletas, no te puedo decir dónde la mamá escondió las galletas y yo le tiré al piso, vaya, pero
no sé. Y le hacía así. No te voy a decir dónde está la galleta. Y le ponía al piso. Y hasta que dijo. Y me hace. Se subió al piso y encontró la galleta. Cuando me pasó eso, yo entendí que Dios no solamente nos da la promesa, sino que Dios nos da una escalera para que alcancemos a llegar donde nosotros no podemos ver. Lo que te estoy diciendo es que Dios no solamente quiere dar una promesa sobre tu vida, sino que Él va a crear las condiciones necesarias para que tú cumplas esa promesa. Dios no solamente quiere bendecirte, Él está creando la forma en cómo vas a llegar a alcanzar la bendición que Dios te ha puesto. Y yo le decía, Cristóbal, no te puedo decir dónde están las galletas. Pero igual le puse el piso. Y así Dios es con nosotros. Intencionalmente nos pone el piso para que usted y yo alcancemos las galletas. Intencionalmente en nuestras fuerzas y en nuestros límites no lo podíamos hacer, pero Dios nos está poniendo un elemento para que podamos subir. La escalera que Dios nos pone, dice la Biblia, un extremo tocaba la tierra y otro extremo tocaba el cielo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos quiere dar una perspectiva natural y divina de cómo van a ocurrir las cosas. La escalera no solamente estaba tocando la tierra, la escalera estaba tocando el cielo. Y no solamente estaba tocando el cielo y estaba flotando, sino que estaba conectada con la tierra. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida este 2023 van a ser una mezcla de lo natural con lo divino. Nuestro pastor nos predicaba que no podemos separar las cosas. Romanos 1:20 dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza, diga conmigo, naturaleza divina, se hace claramente visible desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede pegar un buen respirar. Respire profundo. ¿Usted vio el aire? Pero lo sintió. Las cosas invisibles de Dios, su gran poder y deidad, se hacen visibles en su creación. Diga conmigo, es una mezcla de lo humano y lo divino. No podemos separar las cosas. No podemos separar las cosas. Lo pongo así. Dios te va a abrir una puerta natural para entrar a una empresa, para entrar a un trabajo, para entrar a una universidad, para entrar a una relación. Pero Dios de forma divina te va a dar acceso a gracia y favor que los demás no van a alcanzar. Una mezcla entre lo humano y lo divino. La escalera tocaba la tierra y la escalera tocaba el cielo. Nuestro problema es que tratamos de naturalizar las cosas que Dios las quiere hacer por su forma divina. Pastores, que yo necesito entender cómo lo va a hacer. Nunca lo vas a entender, pero tus ojos lo van a ver. Nunca vamos a llegar a comprender la deidad de Dios, pero vamos a poder disfrutar de su amor y de su bondad todos los días de nuestra vida. Diga conmigo, es una mezcla. Nuestra vida siempre va a estar en esta tensión, lo humano y lo divino. Hay muchos que se van, que normalizan todo, pero hay otras personas que van y espiritualizan todo. Tampoco es así. Tampoco te puedes poner a discutir con tu esposa y te reprendo en el nombre de Jesús. No, porque hay cosas que son humanas. Hay cosas que nos podemos enojar. Pero también tenemos que discernir cuánto es un ataque del diablo en contra de tu matrimonio. No puedes andar sacando de los demonios a tus hijos cada vez que te enojas con ellos. No podemos demonizar todas las cosas, pero tenemos que entender que siempre en tu vida y en mi vida vamos a tener esta tensión y nos vamos a manejar entre estas dos tensiones, entre lo humano y entre lo divino. Lo humano es que usted venga y se sienta a la iglesia
Lo divino es que usted se va transformado. ¿Cómo Dios lo hace? No lo sé. ¿Yo tengo algún poder para darle un milagro? Claro que no. Pero el Dios que servimos es todopoderoso para hacer un milagro. Es más, ¿cuántos han visto un milagro aquí? Levante su mano. Una mezcla entre lo humano y lo divino. La escalera estaba apoyada en la tierra. ¿Qué significa eso? Que todas las promesas que Dios tiene para tu vida tienen que tener un fundamento firme. ¿Cuál es el fundamento de las promesas que Dios te ha dado? ¿Cuál es el fundamento del sueño que el Señor te ha dado? Dios siempre va a poner un fundamento antes de poner una promesa y un sueño en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta porque dice que en la escalera no solamente tocaba la tierra y tocaba el cielo, sino que había una actividad de ángeles. Y yo creo con todo mi corazón que este 2023 vamos a ver una actividad de ángeles como nunca antes la hemos visto en la iglesia, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, donde quiera que vayas. Dios es bueno. El otro día en la radio estábamos conversando con mi papá y nos estábamos recordando cuando íbamos de vacaciones a Guanaquero. Y Guanaquero para mí tiene una mezcla de agridulce, porque la pasábamos súper bien, estábamos más chicos, pero también casi nos ahogamos en Guanaquero. Con el David nos metíamos, nos gustaba meternos, ¿verdad?, a la ola. ¿A cuánto le gusta meterse debajo de la ola y salir? Y ¿sí? Muy bien. Entonces, en ese momento, no sé qué pasó, pero comenzaron a levantarse unas olas gigantes y el mar nos arrastraba cada vez más adentro. Nosotros, yo creo que teníamos entre 9 y 10 años y cada vez nos arrastraba más. Entonces nosotros queríamos salir y la fuerza del mal nos... Y mi papá estaba de afuera así y nos hacía así. Y nosotros le hacíamos... Y él pensaba que estábamos saludándolo. Llegó un momento, yo se lo digo delante del Señor. Yo miré al David y le dije, nos vamos. Agarremos las manos, vamos a orar. Señor, ten misericordia. Porque la ola era tan... Si la ola nos agarraba, nos iba a azotar tan fuerte en el piso que algo nos iba a pasar. Y en ese momento, cuando empezó a arrastrarnos el mar, yo siento una mano aquí. Y de la nada salió un buzo con sus cosas, con su aleta, y dijo, agarra a tu hermano. Y con la aleta, nos sacó a la orilla. Mi papá nos agarra, nos damos vuelta para darle la gracia al buzo. No sé si se metió muy rápido, se fue. Pero nosotros entendimos ese día que fue un ángel guardando nuestra vida. ¿Sabe por qué? Y así... En el estallido social, el Señor nos permitió comprar una casa hacia una avenida. Y usted sabe que en el estallido social, los barrios que normalmente eran buenos se comenzaron a poner más malos, ¿verdad? Bueno, habíamos unas 12 casas en la avenida y comenzaron a asaltar todas las casas, una por una así. Me acuerdo muy bien que una de mis vecinas, que era... pediatra, que tenía una pierna ortopédica, salió en las noticias porque fue súper violento el asalto. Literalmente esa señora vivía al lado de mi casa. Y comenzaron a asaltar todas las casas. Entonces ya como que ponían a enumerarse, oye, ¿sí mi casa? No, en mi casa ya la asaltaron. Sí, mi casa ya la asaltaron. Y los WhatsApp del noche, ¿cuántos tenían unos grupos de WhatsApp de sus vecinos? Todos tenemos grupos de WhatsApp de los vecinos, ¿no es cierto? Y el grupo era, ay, por favor, vengan a ayudarme, se están metiendo a mi casa. Entonces, ya no dormíamos, no descansábamos. Pero se metieron a todas las casas, menos a la mía. Menos a la mía. Entonces los vecinos después salíamos y, oye, que tenéis suerte, me decían. Y me acuerdo que un día nos fuimos de vacaciones y intentaron levantarme el portón, me rompieron el motor, me levantaron querían levantarme el portón para abrirlo y meterse a la casa. Me dijeron, oye, qué bueno que le pusiste un candado al portón. Yo le dije, uy,
voy a ver. No había candado. Yo creo que los tipos intentaron levantar la puerta y había un ángel arriba del portón. Ay, intenta levantar el portón. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No importa dónde usted viva, hay ángeles rodeando tu casa. ¿Ha visto usted alguna vez un dron arriba cuando se levanta? Yo creo que así son los ángeles, lo podríamos ver y están los ángeles rodeando nuestra casa. Yo me acuerdo una vez el profeta Ronnie Chávez tuvo un sueño, llamó a mi papá y le dijo, oye, tuve un sueño que iba a Chile y me sento en la primera fila del hotel y habían dos hombres al lado que eran como unos guardaespaldas que sus cabezas llegaban hasta el cielo y él les preguntó, ¿dónde van? Y le dijeron, vamos a Chile. ¿Y a qué van a Chile? Vamos a guardar a Chaparro. Yo era chico y nunca me voy a olvidar de ese sueño. Porque yo soy de los que creo que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Yo soy de los que creen que hay una activación de ángeles. La Biblia dice que los ángeles son agentes ministradores a nuestro favor. Dios envía ángeles a guardarte, Dios envía ángeles a cubrirte. Me acuerdo muy bien, un día iba a la sinagoga, en ese tiempo era chico, estaba en el colegio todavía y me tomé la micro. Me acuerdo, yo vivía en Maipú en ese tiempo y por Pajarito, y como por el 15 Pajarito se subieron 4 compadres. Y yo me fui al fondo escuchando personal. ¿Se acuerdan del personal? Uy, se me cayó el carnet ahí. Me escuchando mi personal, mi casé, y se me suben 4 compadres. Y me empiezan, oye, está lindo el personal. Y los 4 se sientan al lado mío. Y yo dije, me hago el valiente. Espero que la micro pare y salgo corriendo. Estaba en eso y cierro los ojos y digo, Señor, guárdame, ayúdame. Y de repente los compadres se quedan callados. Y yo abro los ojos y en la parada siguiente había subido un carabinero y se había sentado al lado mío. Y se paró y me preguntó, ¿dónde va? Y le digo, voy a mi iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? Y el tipo iba a la iglesia. Era cristiano, iba a la iglesia. ¿Por qué le cuento? Y así podría estar contándole tantas cosas donde he visto en favor de mi vida y de mi familia como ángeles. Una activación de ángeles guardando nuestra vida. Ahora, esto es por fe. Porque nunca le he visto una alita a un ángel. Pero sí he sentido la protección de Dios en favor de mi familia. Diga conmigo, Señor, yo quiero la escalera y que los ángeles suban y bajen. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Salmo 91:11, mire la Biblia lo que dice. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Por donde vayas, ángeles de Dios guardan nuestra vida. Y me encanta porque la escalera está sujetada en la tierra y está sujetada en el cielo. Y la Biblia dice que el Señor está sobre la escalera. ¿Sabe lo que me significa eso? Que Dios está sujetando nuestra escalera. Dios está sujetando tu vida. Dios está sujetando tu familia. Dios está sujetándote para que no te caigas. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace todo lo que quiere. Él es intencional en ponernos una escalera. Y Él dice, sube tranquilo porque yo te estoy sujetando la escalera. Me encantaría decirle que el diseño de Dios es un ascensor. Me encantaría decirle que este año Dios te va a meter en un ascensor, vas a apretar el 7 porque es el número de Dios y vas a llegar a tu destino y vas a... Pero el diseño de Dios es una escalera. El diseño de Dios es una escalera. ¿Y sabe lo que refleja la escalera? Proceso. Peldaño tras peldaño.
Pero no importa que usted tenga la escalera a su favor, no importa que usted vea a los ángeles subiendo y bajando. Para subir y ocupar la escalera, ¿sabe lo que tiene que hacer? Doblar su rodilla. No importa que tengamos todas las promesas de Dios a nuestro favor, si no dobla la rodilla, no va a poder subir la escalera. Voy a intentar subir la escalera sin doblar la rodilla. Para subir la escalera que Dios tiene para ti, tienes que doblar la rodilla. Escúcheme bien, y mientras más doblas tus rodillas, más alto el Señor te lleva. Mientras más dobles tus rodillas, más alto el Señor te... ¿Me aguantará, Claudio? Mientras más rodillas dobles, más alto Dios te va a hacer subir en la escalera que Dios tiene preparado para tu vida. Prepárate para subir a nuevas alturas. Prepárate para ver cosas que antes no habías visto. Prepárate para alcanzar cosas que antes no habías alcanzado. Porque lo vas a alcanzar a través de la escalera que Dios te ha dado. Pero lo vas a tener que hacer con las rodillas dobladas. La bendición de Dios no es un golpe de suerte. La bendición de Dios es el fruto de una vida con sus rodillas flexadas. Sin oración, la escalera es inservible. Pero como Dios es un Dios de promesas, Él te pone la escalera para que puedas subir a donde Él te quiera llevar. Y después de mostrarle el diseño, lo que Dios hace con Jacob es que le abre su destino y le da su promesa. Mire lo que dice, versículo 13. Él estaba en lo alto y dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Y a ti y a tu descendencia le daré la tierra donde estás acostado. Yo escribí esto en mis notas. 2023, Dios me quiere dar la tierra en la que te acuestas todas las noches. 2023, Dios te quiere dar la casa que te acuestas todas las noches. 2023, Dios te quiere dar una tierra. 2023, Dios quiere que puedas entrar a tu propia tierra. 2023, le estoy hablando a alguien por el Espíritu. 2023, Dios te va a dar el acceso, va a crear las condiciones para que entres y puedas poseer la tierra donde estás ahora acostado. Le voy a dar esa tierra a ti y a tu descendencia. Y después le dice: tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te esparcirás hasta el occidente, hasta el oriente, hacia el norte y hacia el sur. En otras palabras, te voy a multiplicar. Lo que hace la escalera en tu vida es que da una unción de multiplicación. Lo que toca se multiplica. Lo que toca se expande. Lo que toca en tus manos comienza a ser bendecido, porque estás en la escalera que Dios está poniendo delante de ti. ¿Sabe cuál es nuestra escalera? La Biblia dice que este lugar es casa de Dios y puerta al cielo. Una conexión con la tierra y una conexión con el cielo. Me atrevo a decir que este lugar se transforma para tu vida y para mi vida en la escalera que Dios ha preparado para que puedas subir a los niveles que nunca antes has llegado. Yo estoy declarando en este momento que de este año 2023 no solamente vas a ver este lugar como tu iglesia, como un lugar para escuchar palabras, sino que vas a ver este lugar como la escalera hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente y hacia el oriente. 2023 es un año para multiplicarse. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Voy a bendecir tus generaciones. No solamente estoy enfocado, no solamente estoy con ganas de bendecirte a ti, quiero bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos,
yo voy a bendecir tu generación. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de multigeneración. Y aquí comienza lo mejor. Date cuenta de que yo estoy contigo. Dios solamente te trajo esta noche para que escucharas esta parte del mensaje. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está en el proyecto. Dios está en lo que estás haciendo. Dios está en tu casa. Dios está en la forma como te estás desarrollando con tu familia, con tus hijos. Dios está contigo, amigo, amiga. Date cuenta. Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. No importa quién venga, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice, yo te protegeré por donde quiera que vayas. Diga conmigo, seguridad. No solamente Dios te quiere bendecir, quiere darte seguridad para que disfrutes lo que está poniendo en tus manos. Este país tiene hombres y mujeres multimillonarios que tienen todo lo que necesitan, menos seguridad. Porque viven creyendo que alguien les va a robar, que algo les va a pasar, que el dólar va a subir, que el dólar va a bajar. Pero la bendición que Dios nos da es una bendición que trae seguridad. Donde quiera que vayas, yo te voy a proteger. Y volveré a traerte a esta tierra. Diga conmigo, restauración. Muchos de los que están sentados aquí, Dios te trajo a esta iglesia para restaurarte. Dios te trajo a esta iglesia no solamente para restaurar tu familia, no solamente para restaurar tu matrimonio, no solamente para restaurar tus finanzas. Dios te trajo a esta iglesia para restaurar tu ministerio, para restaurar tus dones, para restaurar tus talentos. Dios te trajo a esta iglesia para restaurar lo que el enemigo había querido robarte. Dios te lo va a entregar el doble, doble unción, doble porción, doble gracia, doble favor. Lo que el enemigo quiso destruirnos, Dios lo va a restaurar. Que alguien dé gloria al Señor por eso. Creemos en la restauración, creemos en las segundas oportunidades, creemos que Dios es un Dios que restaura. Dios no envió a la tierra a un juzgador, Dios envió al consolador, al que restaura todas las cosas. Y no te dejaré, que suba el coro por favor, no te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mi hermano, hay muchos de nosotros que ya en el primer peldaño nos cansamos. Ya en el primer, como las cosas no salen como estamos queriendo, en el primer peldaño nos cansamos. Pero Dios te trajo a este lugar para restaurar tus fuerzas, para restaurar tus manos, para restaurar tus pies, para restaurar todo en tu vida y que puedas comenzar a subir la escalera con la agilidad y con la gracia que Dios está poniendo sobre tu vida. Yo no sé cuál es la escalera que Dios está poniendo enfrente de ti, usted la sabe, y Dios te va a dar la habilidad para comenzar a subir. Dios no te da una escalera para bajar, Dios te da una escalera para subir. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. La gloria postrera de esta casa no será menor, será mayor que la primera, porque Dios pone una escalera en tu vida para subirte de nivel. Sin doblar las rodillas, nos quedamos en el mismo nivel. Pero cuando tenemos la capacidad, la humildad de doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que en mi fuerza no puedo salir de esta circunstancia, pero doblo mis rodillas ante el único que puede extender su mano para ayudarme. Doblo mis rodillas ante el Señor del cielo y de la tierra, implorando la gracia y el favor del Señor. Muchos de nosotros lo único que necesitamos es doblar más nuestras rodillas para ver los milagros que Dios va a hacer. No te dejaré ni un momento
hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré ni un momento hasta que haya cumplido mi propósito en ti. No te dejaré ni un momento hasta que te lleve a la tierra prometida que yo he prometido a tus padres, a tus abuelos. No te dejaré ni un momento hasta que haya restaurado por completo tu familia. No te dejaré ni un momento hasta que te lleve a las alturas que yo te quiero llevar. No te dejaré ni un momento hasta sanar tu cuerpo. No te dejaré ni un momento hasta restaurar tu familia. No te dejaré ni un momento hasta restaurar tus finanzas. No te dejaré ni un momento hasta sacarte del hoyo de la desesperación en la que estás. No te dejaré ni un momento hasta ver y haga todo lo que yo he dicho. Cada promesa que Dios ha dado para tu vida no ha caído para el piso. No se ha quedado en nada. Dios no se ha olvidado. Él no te ha dejado ni un momento. Él no nos ha dejado ni un solo momento. Él ha estado con nosotros en cada proceso, en cada quebranto, en cada victoria. Y me encantaría decirte que todo, que esto va a ser una escalera automática, que nos vamos a subir y vamos a comenzar a subir solito. Pero esto necesita de ti. Necesitas fe, necesitas oración, necesitas vivir una vida en integridad. Y vas a ver cómo, sin darte cuenta, con la oración, con la fe, con la integridad, sin darte cuenta, ni siquiera vas a darte cuenta, y vas a decir en algún momento: ¿cómo llegué aquí? ¿En qué momento Dios hizo todo esto? ¿En qué momento Dios restauró todo lo que estaba roto? ¿En qué momento Dios me sanó? ¿En qué momento mi empresa comenzó a surgir? ¿En qué momento comencé a rodearme con esta gente? ¿En qué momento? Yo no sé en qué momento, pero lo único que sé es reconocer que fue la escalera de Dios, Dios ayudándome. La escalera de Dios no es otra cosa que Dios ayudándote para lo que tus fuerzas naturales no puedes hacer. En el Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo, sí lo puedes hacer. Y Dios está poniendo una escalera delante de ti. Este 2023 Dios va a comenzar a abrirte puertas que nunca pensaste que te iba a abrir. Este 2023 Dios va a comenzar a restaurar tu vida como nunca antes creíste que te iba a restaurar. Este año Dios va a comenzar a poner una escalera para que tu vida comience a crecer, a crecer, a crecer. Ya nunca más altos y bajos. Vas a comenzar a subir, vas a comenzar a subir. Oh, yo siento la presencia de Dios. Vas a comenzar a subir y tu vida va a ir en aumento. Tu vida va a ir en aumento. Tu salud va a ir en aumento. Tus finanzas van a ir en aumento. Porque Dios está poniendo una escalera para ayudarte. No solamente Dios te da la promesa, te da el instrumento para llegar a alcanzar la promesa. Date cuenta que Él ha estado contigo todos los días de tu vida. Date cuenta que Él no te ha dejado ningún momento de tu vida. Dios ha estado contigo, iglesia, levantándote, supliéndote, guardándote.